En Durango hay lugares disfrazados de centros de rehabilitación de adicciones, mejor conocidos como anexos, en los que se aplican terapias de conversión. Así lo expuso Ezequiel García Torres, presidente de la comunidad gay en Durango. Añadió que el Senado de la República hizo algo histórico por la población LGBT al aprobar que se eliminen estas terapias. Ahora esperamos que a los diputados no les dé por votarlo en contra. No tenemos el dato exacto de cuántas existieran, pero sí tenemos datos de compañeros y compañeras, compañeres que los han querido integrar a esos tipos de centros en los cuales pues funcionan como granjas de rehabilitación de drogas algunos y que están disfrazadas entonces o de alcohol, ¿verdad? Pero desafortunadamente ahí están y tenemos que empezar a regular todo este tipo de acciones que también vulneran los derechos humanos de las personas. Claro que se ejerce de manera muy notoria para las personas LGBT, que física, emocionalmente, se ejercen y desafortunadamente esto violenta nuevamente pues la vulnerabilidad de las personas. Somos un grupo vulnerable el cual sigue siendo estigmatizado por todas esas razones. Bueno, el Senado hizo algo histórico a favor de las poblaciones LGBT, que fue precisamente en la Ley General de Salud, integrar que ya no existan las terapias de conversión, que sean prohibidas, que sean un tema en el cual ya no tenga que haber clínicas de ese tipo en ninguna parte del país.